Por ahí seguimos bien pendientes de toda la situación en Nicaragua a raíz de todo este mes que llevan en protestas antigubernamentales y también por la suspensión del diálogo, como lo venimos informando. A esta hora hacemos un contacto en Nicaragua con Gerald Chávez, él es periodista de Voz TV. Bienvenido, Gerald. Buenas tardes, Gustavo. Te saludo desde acá, desde la capital. Y hoy los autoconvocados salieron a marchar en la capital, específicamente una manifestación llamada Nicaragua Despierta. Esto por los resultados obtenidos el día de ayer en la cuarta sesión del diálogo nacional, donde lamentaron los obispos que no hubo consenso ni acuerdos por parte de las autoridades de gobierno, quienes también tenían sus puntos en específico, que era retirar los tranques, y también la sociedad civil en una alianza de justicia y democracia denominada que la integra el sector privado, los universitarios. Esta mañana se recorrieron las principales avenidas de Managua exigiendo justicia, principalmente por las 76 muertes que confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también llamando a los nicaragüenses a que se manifiesten de manera pacífica por la situación que se registra en el país, puesto que la noche de este miércoles en algunos departamentos como Chinandega y León, en el occidente del país, se registraron algunos de la juventud sandinista de gobierno. Gerald, importante preguntarte, ¿qué va a pasar ahora en Nicaragua? Sí, bueno, se tenía la esperanza de que con este diálogo y con la intervención de la iglesia bajara un poco la presión y que se llegara a una salida al conflicto que mantienen con el gobierno de Daniel Ortega, pero ¿qué va a pasar ahora? Ok, la iglesia católica se retira temporalmente, lo informaron ayer los obispos, el cardenal Leopoldo Brenes, para que se realice una comisión mixta conformada por 3 representantes del gobierno y 3 representantes del sector privado, de los estudiantes y de la sociedad civil, para que se lleguen a un acuerdo y posteriormente presentar esos resultados de la comisión mixta ante los obispos y continuar el diálogo. De no suceder así, vamos a estar a la expectativa qué es lo que puede pasar en estos momentos, donde los representantes del gobierno calificaron el día de ayer como una amenaza de derrocar específicamente al gobierno a través de de los 40 puntos que presentaron el día de ayer los opositores, los grupos opositores en esta mesa de negociaciones, como un golpe de Estado, que lo calificaron ayer el canciller de la República, Denis Moncada. Gerald, veo que estás frente a la sede de una universidad. Háblanos de, bueno, cómo está la situación también con los estudiantes universitarios. Así es, esta es la Universidad Nacional de Ingeniería, acá en el centro de Managua. Es uno de los lugares donde también participaron a través de protestas. Se encuentran otras universidades también acá, quienes permanecen dentro de los recintos universitarios, también en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, acá en la capital, quienes también han levantado barricadas, y esta es otra de las demandas que mantienen ellos, es el tema de independizar a la lucha universitaria, de independizar los gremios universitarios. Estamos hablando de la Unión Nacional de Estudiantes de Universidades de UNEN, que en estos momentos ellos están pidiendo la renuncia de todos los directivos nacionales y que por ello se tienen tomada la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la universidad pública del país. Gerald, también tengo un reporte de un muerto, un estudiante de medicina muerto en León y 10 heridos, además de otras acciones de represión policial y de intervención de la juventud sandinista que arremetió y secuestró a estudiantes de medicina. Esa es la información que se maneja, todavía no ha sido confirmado si esa persona falleció, puesto que Cruz Roja Nicaragüense el día de anoche informaba sobre las atenciones que brindaron, y específicamente se reportan personas agredidas por disparos de charnel, como conocemos, también detonaciones de morteros y detonaciones de armas de fuego. Esa es la información, todavía no podemos confirmar si esa persona falleció. También informes de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha
rechazado estos ataques, ¿no? Han rechazado, en principio pidió que el gobierno disminuyera la represión policial y parece que el gobierno del presidente Daniel Ortega no le ha hecho caso al mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 15 puntos donde recomendaban al gobierno tomar medidas en los casos que ellos pudieron verificar en este informe preliminar, los representantes del gobierno en la mesa de negociaciones acogieron esos 15 puntos para tomarlos en cuenta y que se pudiera realizar una comisión de seguimiento de este caso, a pesar que la Asamblea Nacional también conformó una comisión de la verdad para que se investiguen, pero hasta el momento no se conoce cuál ha sido el avance de esta comisión que conformó la Asamblea Nacional. Y era la agenda para las próximas horas, ¿qué se espera en las próximas horas? ¿Qué acciones podrían registrarse? ¿Qué se sabe? Okay. Las manifestaciones van a continuar, lo han informado los diferentes movimientos autoconvocados, se van a estar realizando en los diferentes departamentos, provincias y también municipios del país. Se ha llamado a que se manifiesten pacíficamente, a como lo hacían hoy en la capital en horas de la mañana. Y también estamos a la expectativa que pueden pronunciarse las personas que conforman la Alianza por el Rescate de la Democracia y la Justicia, conformada por el sector privado, quienes estarían presentando ya a los tres representantes para esta comisión mixta que propuso la Iglesia Católica, los cinco obispos que sirven, que están en estos momentos como mediadores y testigos del diálogo nacional. Muchas gracias, Gerald, gracias por tu reporte y por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Gerald Chávez, él es periodista del canal aliado Voz TV en Nicaragua, brindándonos un reporte de las últimas noticias que se han registrado en ese país. Amigos, vamos de inmediato a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.